Muy buenas noches, Jania, me da muchísimo gusto saludarte. Otra vez, otra vez Pemex, otra vez la corrupción, ahora con el nombre de Oceanografía. Esta empresa que trabaja para Pemex, casi unas horas fue pues asegurada por la Procuraduría General de la República, acusada ya no solo de corrupción o de incumplimiento de alguno de los documentos con los que eh, tenía que acreditar su relación con Pemex, sino incluso de fraude. Ante Banamex, el, el Banco Nacional de México, que pues, ha tenido que revisar incluso sus resultados financieros para el año 2013, eh, dado el tamaño de este fraude que está bajo investigación en este momento. O sea, se habla de más de 500 millones de dólares en un fraude que incluso afecta las operaciones internacionales de este banco y sus resultados eh, financieros anuales. Eh, y si pensamos en oceanografía y pensamos en los sindicatos y pensamos en los muchos contratos para las camisas, los lápices, las plataformas, no queda duda de que la reforma energética es, ante todo, la oportunidad de sanear la corrupción de petróleos mexicanos, de crear un marco jurídico distinto y que la empresa productiva de Estado que se ha planteado en la reforma constitucional se convierta en un ejemplo de integridad. De transparencia, de rendición de cuentas y en una, en una nueva empresa en términos de su ética como tal. Hasta aquí mi comentario, Jania. Muy buenas noches.